El primero tiene que ver con la Consejería de la Presidencia. El Gobierno de Castilla y León ha destinado más de 38 millones de euros al fondo incondicionado para todos los municipios de la comunidad. Si recuerdan, el 10 de octubre del pasado año, el presidente de la Junta firmó un acuerdo con el secretario general de los socialistas de Castilla y León y también con el secretario general del Partido Popular de Castilla y León. En ese acuerdo se acordaba la existencia para el año 2013 de fondos incondicionados para los municipios con los siguientes criterios. Los fondos tendrán un importe de 1.000 euros básicos para cada municipio y 14 euros por habitante. En la distribución de los fondos se tiene que tener en cuenta los siguientes parámetros. Si recuerdan, población, nivel competencial y número de entidades locales menores dependientes de los municipios, los que tienen entidades locales menores. Y en todo caso se fija una cuantía mínima de 2.000 euros por municipio, a las que hay que añadir los 1.000 euros, serían 3.000 euros por municipio, la cuantía mínima, y ningún municipio podría superar 1,5 millones de euros. El 28 de noviembre del año pasado, mes y medio después, la Junta, a través de la Consejería de la Presidencia, la FREM y las 9 diputaciones provinciales, suscribimos un acuerdo, un protocolo de colaboración, en el que se recogía la posibilidad de la colaboración de las diputaciones provinciales para la gestión de estos fondos, de estas ayudas a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Eso se ha materializado hoy. Es decir, los fondos dirigidos a los municipios de menos de 20.000 habitantes serán gestionados por las diputaciones. Es decir, nosotros los trasladaremos a las diputaciones y serán las diputaciones las que gestionen esos fondos. El 12 de diciembre del año pasado firmamos otro protocolo, otro acuerdo de colaboración, en este caso con los municipios de más de 20.000 habitantes. Y ahí acordamos, si recuerdan, los criterios de distribución de los fondos incondicionados entre los municipios de más de 20.000 habitantes. Aplicando los criterios recogidos en el acuerdo básico que firmó el presidente Herrera con el Partido Socialista, se obtiene una cantidad que supera los 38 millones de euros, que es lo que en la mañana de hoy hemos destinado, insisto, a todos los municipios, a los 2.248 municipios de Castilla y León. ¿Cómo hemos determinado la cuantía para los municipios de más de 20.000 habitantes? Primero, el máximo permitido en el acuerdo era 1.500.000. Y los criterios recogidos en el protocolo firmado con los municipios, el que firmamos en diciembre, se recogía que el 60% sería una cantidad igual para todos y el 40% sería en función de la población de ese municipio. Estamos hablando de los 15 de más de 20.000 habitantes. Y que los criterios y porcentajes de reparto serían los antiguos, los ya fijados en los diferentes o en el último pacto local, que también arrastraba, eran los mismos criterios que existían antes del pacto local. Aplicando estos criterios, obtiene una cantidad total para los municipios de más de 20.000 de algo más de 10.971.000 euros. Y de esa cantidad, de esa cuantía, el 65%, es decir, en torno a 6 millones y medio, se dividió en partes iguales entre los 15 municipios de más de 20.000, correspondiendo a cada uno de ellos en torno a 438.000 euros. Teniendo en cuenta que Valladolid
es el que más población tiene, se le asignó el máximo que permitía, que nos habíamos fijado en el acuerdo, se le asignamos el máximo, que es 1,5 millones de euros. Por tanto, lo que corresponde por población, lo que resta es algo más de 1,061,000 euros, que es la diferencia entre la partida fijada para todos, 438,000, y el total que le corresponde, es decir, 438 más 1,061 sale el 1,5 millones de Valladolid. Con estos parámetros, el resultado ya le conocen, no se le voy a detallar, le conocen lo que corresponde a cada uno de los municipios de más de 20,000 euros. Ahora viene la determinación de las cuantías para los municipios de menos de 20,000 euros. Para los municipios de menos de 20,000 habitantes. Pues había cogido ya euros, hubiese repetido. ¿Cómo hemos determinado la cuantía para los municipios de menos de 20,000 habitantes? Para los municipios de menos de 20,000 habitantes, la cuantía global de financiación incondicionada es el resto, es decir, es algo más de 27,094,000 euros. Los criterios de distribución para estos municipios son los siguientes, de acuerdo, lógicamente, con el pacto que alcanzamos con el Partido Socialista. Se asigna una cantidad fija a cada municipio, un mínimo de 3,000 euros. Es decir, esta cantidad supone el 24,2% del importe total. El resto, es decir, el resto de la cantidad es variable en función de la cantidad, perdón, es variable en función de la población del municipio y el peso competencial de los municipios, por ello se diferencia entre 1,000 hasta 5,000 y de 5,000 a 20,000. Y el número también es importante, el número de entidades locales menores de los municipios. Es decir, para la cantidad fija, el 24,2%. Para los criterios poblacionales, según población, el 55,2%. Para el peso competencial, el 15,4%. Y el 5% para el reparto entre aquellos municipios que tienen entidades locales menores. ¿Cómo queda esto? Teniendo en cuenta estos criterios, la cantidad destinada a los municipios de cada provincia, excluyendo los de menos de 20,000 habitantes, es la siguiente. En Ávila, algo más de 2,241,000 euros. En Burgos, algo más de 3,280,000. En León, algo más de 5,499,000. En Palencia, 2,109,000. En Salamanca, 4,082,000. En Segovia, 2,265,000. En Soria, 1,408,000. En Valladolid, 3,476,000. Y en Zamora, 2,549,000. Si suman, la suma total sería 27,094,000. En este momento, yo les doy la cifra global de los municipios, de que lo corresponde a cada provincia de los municipios de menos de 20,000 habitantes. En este momento, quiero que sepan que a esta misma hora se está celebrando 9 ruedas de prensa, 8 ruedas de prensa, excepto Valladolid, en el resto de las provincias de la comunidad, donde los delegados están dando el detalle de cada uno, de cómo queda cada uno de los municipios. Valladolid la da un poco más tarde, por razones obvias, porque ustedes no se pueden multiplicar, o algunos de ustedes no se pueden multiplicar. Entonces, además, a mayores, sobre todo para los medios escritos y también para todos, quiero que sepan que en el arranque de la tarde mandaremos desde la Dirección General, mandaremos un listado detallado de cómo queda, qué cantidad recibe cada uno de los municipios de los 2,248 municipios de Castilla y León. A esto hay que añadir,
y esto también quiero informarles, que al Consejo Comarcal del Bierzo, la cantidad que le corresponde es algo más de 1.743.000 euros. La próxima semana, lógicamente, les hablaré, es conocido, de las cantidades que les corresponden a cada una de las diputaciones. Insisto, en este momento están produciendo esas ruedas de prensa y nosotros, para facilitarles el trabajo, les mandaremos el listado completo de los 2.248 municipios, cómo queda, qué cantidad van a percibir en gastos incondicionados. Por primera vez en la historia de la comunidad, a través de una nota de prensa. Fíjese, yo creo que es un hecho importante. En el mes de enero, la Junta ha destinado, entre esta cantidad y otra cantidad que, si recuerdan ustedes, aprobó en torno a finales de diciembre, en torno a 60 millones de euros al ámbito local. Veintitantos para empleo local, fundamentalmente empleo rural, y 38 hoy para gastos incondicionados, para aquello que entiendan los municipios que más necesitan o que más interés tiene para ellos. No les condicionamos, ellos con ese dinero pueden hacer inversiones, pueden hacer gasto corriente, incluso podrían, si quieren, si lo estiman conveniente, si les llega, contratar personal. Esta es una clara apuesta por el mundo rural de Castilla y León y por el municipalismo de Castilla y León. Cambiando de departamento, de consejería, y pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es una inversión que supera el 1,5 millones de euros para el suministro de 1.260 viales de un medicamento que está diseñado para el tratamiento del cáncer rectal y de colon metastásico, como una parte de un régimen de quimioterapia combinada con otros antitumorales, y esta inversión va destinada al complejo asistencial universitario de Burgos. Y el segundo, de sanidad, es una inversión, en este caso de 517.000 euros, para el tratamiento de radioterapia para tumores y malformaciones craneales, en la provincia de Valladolid, que cubrirá las necesidades hasta finales del año 2015. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, señalarles o destacarles dos expedientes. El primero es la aprobación de un decreto por el que se procede a la creación de la Mesa de la Tauromaquia de nuestra comunidad como órgano especializado de participación, asesoramiento y propuesta de la Administración de la Comunidad en materia de promoción y difusión de la Fiesta de los Toros. Su actividad, la actividad de esta Mesa de la Tauromaquia, se centrará especialmente en la promoción y difusión del ámbito taurino como manifestación cultural y también como producto turístico, con la finalidad de preservar los valores de la tauromaquia y de procurar su conocimiento y transmisión a las generaciones futuras. Saben ustedes que hace 10 años se creó la Comisión Regional de Espectáculos Taurinos, que va a ser sustituida por esta Mesa Autonómica de la Tauromaquia de Castilla y León. Tiene una nota de prensa muy extensa de quién la componen, los miembros, las funciones. Yo no me voy a detener nada más. Eso sí, decirles que era un compromiso electoral del Partido Popular. Si ustedes repasan el programa electoral del Partido Popular en las últimas elecciones autonómicas, aparecía como compromiso, y fue un compromiso, lógicamente, que hizo suyo la consejera de Cultura y Turismo cuando presentó el programa de gobierno allá por septiembre de 2011. El segundo expediente de Cultura y Turismo es una inversión de algo más de 453.000 euros,
destinada a incrementar la formación y especialización del sector turístico mediante la realización de 71 cursos durante el año en curso, durante el año 2013. Los cursos están dirigidos a 1.850 profesionales del sector y, lógicamente, forman parte del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2009-2013. Y ya, para ir acabando y cambiando de consejería, en Hacienda un expediente, se trata de la aprobación de un decreto por el que se crea la plataforma de facturación electrónica que va a permitir que los proveedores de la Junta, los proveedores de la Administración Autonómica, elaboren y envíen sus documentos de cobro por Internet. Este servicio, que estará en marcha en el próximo mes de febrero, va a ahorrar en torno a 1,5 millones de euros al año a las empresas que trabajan con la Junta de Castilla y León, además de mejorar el control y agilizar los pagos en la medida que se elimina burocracia. Dirán ustedes, ¿y cómo saben lo que va a ahorrar? Mire, al año se tramitan en torno, les voy a dar la cifra del último año, se tramitaron en 2012 505.675 facturas. Se estima que el coste para una empresa, todo lo que conlleva hacer una factura, se estima, hay estudios, ronda los 2,85 céntimos de euro. Si usted multiplica 505.000 por 2,8 euros, le sale el ahorro que les decía, 1.400.000, 1.500.000 euros. Y por último, dentro de los expedientes, un expediente de la consejería, cambiamos de consejería ahora, de Familia e Igualdad de Oportunidades. Se trata de una inversión de algo más de 950.000 euros para la contratación del servicio de estancias diurnas y unidad de respiro familiar en la residencia para mayores Los Royales de Soria, que cubrirá el servicio hasta el 31 de diciembre de 2014. También les quería comentar otros tres asuntos más. En la mañana de hoy hemos tenido conocimiento de dos cuestiones de máximo interés para los ciudadanos y para la comunidad de Castilla y León. Uno tiene que ver con los datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre del año pasado, del último trimestre del año pasado. Estos datos confirman que el pasado año fue un mal año, un año negativo para Castilla y León. La tasa media de paro de 2012, la tasa de paro del último cuatrimestre, la conocen, es 20,7, pero la tasa media de paro en Castilla y León del 2012 es 19,7. Hemos conocido la del último trimestre, pero se halla la media entre los cuatro trimestres y es 19,7. Sigue siendo un mal dato. En este momento somos la sexta comunidad autónoma con mejores datos dentro de los malos datos que son, con menos malos datos, vamos a decirlo así. Somos la sexta comunidad autónoma con una menor tasa de paro. También es bueno comentar, o es necesario comentar, que si ustedes recuerdan la previsión presupuestaria que hicimos para el presupuesto de 2012, cuando se hacen las cifras macro, cuando se presenta la previsión y en base a esa previsión se calculan los ingresos, y eso está en el presupuesto de 2012, la previsión que hacíamos era del 19,4%. Al final va a ser del 19,7%. Es decir, estábamos acertados cuando hicimos esa previsión tan criticada por el Partido Socialista, que nos tachó de optimistas. Bueno, pues no, la previsión es la que es y ahora sabemos que
acertamos, que a veces con las previsiones no se acierta. También es importante, pero no para sacar pecho, pero es importante recordar que se mantiene el diferencial con la media de España. Se mantiene un diferencial de más de 5 puntos con la media de España. Es decir, no son buenos datos, son malos datos, no ha sido un buen año, eso es evidente, pero mantenemos el diferencial con la media de España. Y es bueno, en este momento, recordar que cada vez es más difícil mantener ese diferencial con la media de España, porque algunas comunidades autónomas han tocado techo. Es que no puede aumentar más la tasa de paro. Es decir, estamos hablando de comunidades que están en el 34, 35, 37, es decir, han tocado techo. Por eso es más difícil mantener el diferencial. Bueno, pues seguimos manteniendo el diferencial de 5 puntos a favor de nuestra comunidad con la media de España. Eso es un asunto. Bueno, en cuanto a varones, saben que el dato es menos negativo para los varones, 19,06%, que para las mujeres, que es el 22,9%. Luego, otro asunto importante que se está conociendo en este momento, que creo que está siendo objeto de una rueda de prensa en Madrid, no sé si habrá acabado o no, es que se está presentando el décimo dictamen del Observatorio Nacional de la Dependencia, que, como saben, lo hacen gerentes independientes de toda España y que, sin duda, es el informe más objetivo y más riguroso que se hace en esta materia en España. Yo no sé si habrá concluido o no la rueda de prensa, pero se está celebrando ahora. Y lo primero que quiero decirles es que, de nuevo, Castilla y León queda en primer lugar. La dan un sobresaliente alto. Es la única comunidad. De nuevo, Castilla y León queda en primer lugar entre todas las comunidades autónomas. Es decir, los expertos, son profesionales expertos los que hacen este informe, ya lo conocen, porque son varios, avalan el modelo de atención profesional por el que apuesta Castilla y León. Creen que es el mejor modelo. Y no es la primera vez que lo dicen, ni la segunda ni la tercera. Y ya estamos en plena crisis, estamos en el corazón de los ajustes, se ha criticado mucho, seguimos siendo los mejores. Y lo dicen los profesionales independientes. Es decir, por tercera vez consecutiva, la única comunidad autónoma que obtiene un sobresaliente en la aplicación de la ley de dependencia es Castilla y León. La siguiente autonomía la superamos en casi 2 puntos. Siguiendo con el símil de las notas, tendría un notable la siguiente autonomía. Y duplicamos la nota con respecto a la media que obtiene el país. Este, como les decía, es el décimo dictamen que hace en este grupo de expertos y que, de nuevo, coloca a Castilla y León a la cabeza en aplicación de la ley de dependencia. Entendemos que es un gran logro, pero mire, no es un gran logro del gobierno de Castilla y León, es un gran logro de los profesionales que trabajan para el gobierno de Castilla y León, que son funcionarios del gobierno, que son empleados públicos del gobierno de Castilla y León, porque son los que atienden a las dependientes. Y también, por qué no decirlo, de otros profesionales que colaboran con el gobierno de Castilla y León para prestar atención a las dependencias. Es decir, es un gran logro, pero un gran logro de los profesionales, es un gran logro del modelo. Y con esto ya se rompen los falsos debates que les encantan a los del Grupo Parlamentario Socialista, al grupo de la oposición, de seguir cuestionando el modelo, ¿no? Si los profesionales de toda España dicen que es el mejor modelo. Y ya no es una casualidad. La última vez que hicieron un dictamen, estos mismos profesionales dijeron, bueno, es que todavía no se está viendo la repercusión de los ajustes, de los recortes. Bueno, hoy ya se ve. Bueno, pues seguimos, todas bajan y Castilla y León sigue sacando sobresaliente. Yo no sé si darles algún dato más, porque les estoy dando datos casi casi a vuela pluma, está acabando la rueda de prensa, pero que sepan que
desde 2007, que se puso en marcha la ley, se han atendido en Castilla y León a 113.000 personas en el sistema de atención a las dependencias de nuestra comunidad autónoma. En la comunidad hay 62.108 personas en situación de dependencia y reciben 78.116 prestaciones. Dirán, es imposible, si hay más prestaciones que dependientes. Saben ustedes que algún dependiente puede recibir más de una prestación, ¿no? En nuestra comunidad, en este momento, a día de hoy, el 95,5 de las personas dependientes con derecho a recibir prestación ya la recibe. El 95,5. Es decir, casi 20 puntos más que la media nacional. La media nacional está en torno al 70 y tantos, 80%. Nosotros el 95,5. Es decir, también estamos a la cabeza de, en concesión de prestaciones a los dependientes. Y en cuanto a las personas que esperan recibir una prestación, suponen en Castilla y León el 4,4%. Las personas que en este momento, a día de hoy, están esperando recibir una prestación son el 4,4%. Cuando la media en España es del 22,9%. Bueno, el perfil de las personas dependientes de Castilla y León le conocen, lo ha dicho muchas veces la consejera de familia, ¿no? Es una mujer de elevada edad y que vive fundamentalmente en el medio rural. Ya lo último que les quería comentar es que mañana se va a publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria de 500 plazas de cursos intensivos de inglés para jóvenes de nuestra comunidad que tengan entre 18 y 30 años. Estos cursos van dirigidos a que refuercen su conocimiento de una segunda lengua y con esto mejoren su proyección profesional. La convocatoria, insisto, se publica mañana, 25 de enero, en el Boletín Oficial de Castilla y León y el plazo para presentar sus solicitudes finalizará el 13 de febrero.